Intimidación por intimidad. No todos los chicos maltratados toman decisiones tan drásticas. Con frecuencia, la etapa de mal comportamiento desaparece con el tiempo. Aún así, la niña violada lucha con su propia dignidad. Ella piensa, ¿cómo puede valer algo si de la única manera en que podía complacer a mi padre era teniendo relaciones sexuales con él? Una niñez así puede afectar el desarrollo futuro de las relaciones. La intimidada por la intimidad. Batalla con depositar su confianza en alguien. Una joven así irá siempre acompañada de inseguridad y celos, estando convencida que nadie puede amarla. Existe una gran variedad de reacciones al maltrato infantil. Algunos evitan el contacto con personas que verdaderamente se interesan por ellos, siendo atraídos hacia aquellos que no los tratan bien. Habiendo sido maltratados, parecen sabotear las buenas relaciones y luchar durante años con situaciones que no valen la pena. Otros se han convertido en discapacitados emocionales hasta el grado que necesitan reafirmación y afecto constante para mantener el valor para enfrentar cada día.